Hola jóvenes de séptimo grado, es un gusto para mí dirigirme nuevamente a ustedes. El día de hoy hablaremos de las propiedades físicas del agua y del aire. Les pido de favor que tomen nota de lo más importante y pongan mucha atención. Características del agua. Es un líquido incoloro, inodoro e insípido. Hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar y se congela a 0 grados centígrados. Es además el componente mayoritario de los seres vivos, en los cuales se presenta como componente fundamental de las soluciones biológicas, como un reactivo en el proceso de la fotosíntesis y como producto en el metabolismo celular. Propiedades físicas del agua. Existen algunas propiedades del agua que tienen que ver con su naturaleza. Entre ellas tenemos acción disolvente. El agua es el líquido que más sustancias disuelve. Por ello, es considerado el solvente universal. Disuelve sustancias como el azúcar, el alcohol y la sal, entre otras. Tensión superficial. En el agua, la tensión superficial es muy alta. Las moléculas de agua están muy cohesionadas por acción de los puentes de hidrógeno. Esto produce una película de agua en la zona de contacto del agua con el aire. La densidad del agua. En estado líquido, el agua es más densa que en estado sólido. Por ello, el hielo flota en el agua líquida. Calor específico. Es la cantidad de calor que es necesario suministrarle a una unidad de una sustancia para que se incremente la temperatura en una unidad. El calor específico del agua es muy alto, ya que puede absorber grandes cantidades de calor. Por esta característica es utilizada como refrigerante para máquinas industriales. Elevada fuerza de cohesión. Las moléculas de agua fuertemente unidas, formando una estructura compacta que la convierte en un líquido casi incompresible. Al no poder comprimirse, puede funcionar en algunos animales como un esqueleto hidrostático, como ocurre en algunos gusanos perforadores, capaces de agujerear la roca mediante la presión generada por sus líquidos internos. Alto calor de vaporización. Para evaporar el agua es necesario romper los puentes de hidrógeno, de manera que las moléculas del agua absorban la energía necesaria para pasar de estado líquido a gaseoso. Los estados del agua son tres: sólido, líquido y gaseoso. Es muy fácil encontrar este recurso en los tres estados. Sólido, hielo, líquido, el agua que bebemos y gaseoso, el aire, o también el vapor de agua. Ahora vamos a hablar de las características del aire. El aire es una mezcla gaseosa que forma la atmósfera de la Tierra. Se encuentra presente en todas partes. No se puede ver, no se puede oler, no se puede oír, pero sí se puede percibir sus interacciones. Los componentes del aire se pueden dividir de la siguiente forma: los componentes constantes, que son alrededor de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el 1% restante se compone de otros gases como el dióxido de carbono, argón, neón, helio, hidrógeno, otros gases y vapor de agua. Y también están los componentes variables, que son los demás gases y vapores característicos del aire en un lugar determinado. Quiero darles dos ejemplos. Los óxidos de nitrógeno provenientes de las descargas eléctricas durante una tormenta, o el óxido de carbono que viene de los escapes de los motores. Las propiedades físicas del aire. Es de menor peso y densidad que el agua. No tiene volumen definido. No existe en el vacío. Es un fluido transparente, incoloro, inodoro e insípido. Es buen aislante térmico y eléctrico. Además, tiene la característica de la expansión, es decir, aumento de volumen de una masa de aire al verse reducida la presión ejercida por una fuerza o debido a la incorporación de calor. La contracción, que es la reducción de volumen del aire al verse presionado por una fuerza o disminución de temperatura. Pero este llega a un límite y el aire tiende a expandirse después de dicho límite.
Fluidez. Es el flujo de aire de un lugar de mayor a menor concentración sin gasto de energía. Y la presión atmosférica, que es la fuerza que ejerce el aire por unidad de superficie a todos los cuerpos. El aire es muy importante para la vida en el planeta Tierra. ¿Pero por qué? Porque proporciona el oxígeno indispensable para poder respirar. Porque el dióxido de carbono es la base de la fotosíntesis vegetal. Porque el ozono filtra los rayos ultravioletas provenientes del sol. Porque el helio es muy ligero. Con él se inflan globos aerostáticos para trabajos e investigaciones científicas de la atmósfera. Queridos jóvenes, tanto el recurso agua como el recurso aire dependen de nosotros, es decir, dependen del cuidado que el ser humano haga de ellos y también del buen uso. Recuerden que sin aire y sin agua no podríamos vivir, por tanto, son recursos que tenemos que cuidar. Muy bien, jóvenes, el video queda disponible. Espero que hayan tomado nota y que utilicen su libro como material de apoyo. Que Dios me los bendiga.